Muy buenas noches para todos. Esto es La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de divisiones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central. Como siempre les decimos, el primer y único programa destinado a la cobertura de la mejor cantera del país, la cantera rosarina. En nuestras redes sociales tienen todo el contenido de La Cantera TV para acceder, para poder ver las entrevistas nuevamente con los chicos, con los protagonistas, también los compactos de los partidos de cada fecha que pasa y todo lo referido a la cantera rosarina. Hoy vamos a estar repasando lo que fue la fecha pasada y también con un invitado especial, pero antes que nada quiero saludar a Nano Sanguinetti. Nano, ¿cómo estás? El placer de saludarte nuevamente. A vos, buenas noches para vos y para todos. El placer de encontrarnos una nueva semana en el aire de La Cantera TV para analizar todo lo que pasa fin de semana con las divisiones inferiores de Newell's y de Central. Bueno, tuvimos una jornada, Newell's ante Barraca Central, bueno, Central, Defensa y Justicia, la vamos a estar repasando dentro de un ratito, pero nos vamos a la primera pausa y ya seguimos con más en La Cantera TV. ¡Vamos! Toda la vida Sport. Sport 78. Rosarino por deporte. UTGRA y la gente. Un espacio de radio para conocer todo lo que debes saber de nuestra actividad gremial. Walter Fiore y Juan Carranza van a compartir dos horas plenas de información y entretenimiento. Todos los lunes de 17 a 19 horas por 95.5 FM Corazón. Te invitamos a participar con tu opinión, consulta o inquietud. Lo podés hacer a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp. Recordá, la cita es lunes a las 17 en 95.5 FM Corazón. UTGRA y la gente. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033-438-2330. www.doctorbalbi.com.ar. Volvimos a encontrarnos, a bailar, a cantar, a honrarla, a disfrutar. Sumate a los próximos eventos consultando la agenda en rosario.gov.ar/cultura. ¡Hasta la próxima, Rosario! ¡Que Dios los bendiga a todos! Arriba la bandera, arriba Rosario, Municipalidad de Rosario. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. La Picadita, tablas rosarinas, date el gusto. Envío sin cargo, consultar zona 3413-040-726. Bien, segundo bloque de La Cantera TV y antes nos vamos a meter en lo que fue la actividad de Newell's jugando las categorías mayores en el centro de entrenamiento Jorge Grifa, cuarta, quinta y sexta jugando de local. La cuarta división de Rubén Petete Rodríguez, tenemos el inicio de la jornada, el sábado tempranito teníamos la habilitación para Jeremías Perestica que iba a quedar mano a mano ante el arquero y definiendo de caño ante la salida del arquero del Guapo, poniendo el 1-0 de la cuarta división en una mañana soñada para Jeremías Perestica, que bajó de reserva división luego de haber sido expulsado a jugar en la cuarta división ante Barraca Central e iba a tener una jornada excelente. En esta situación, el pase hacia atrás, el remate cruzado de Jeremías Perestica, que también, otra vez nuevamente, entrando al área, termina rematando y poniendo el gol contra un palo, 2-0. Rápidamente se ponía en ventaja y estiraba la ventaja Newell's. Iba a tener la situación desde los 12 pasos, Jeremías Perestica nuevamente. Iba a tener revancha porque iba a definir o a abrir el pie. El arquero iba a atajar, pero en el rebote tranquilamente iba a terminar poniendo el tercero y el tercero en su cuenta para marcar el 3-0 del rojinegro ante Barraca Central. No iba a ser solo eso, iba a recibir en esta jugada el cambio de frente, la iba a recibir Jeremías Perestica. Le pasan por adentro el pase hacia atrás y el que se va a tomar un tiempo más en el área para definir es el enganche Ceruti Román para poner el 4-0 definitivo de la cuarta división de Newell's ante Barraca Central. Una muy buena victoria del equipo de Rubén Petete Rodríguez. Y nos vamos a la quinta división, la quinta que venía de muy buena manera e iba a tener una jornada para el olvido. Barraca Central en los últimos puestos, que iba a llegar a Rosario para molestar a Newell's. Este golazo le pasa todo el pie el delantero José Barreiro, la agarra de tres dedos y la pone contra un palo. Nada que hacer
para el arquero rojinegro, pero la quinta división de Newell's que se va alejando un poquito, queda a 4 puntos del puntero, pero ya hay muchos equipos en la pelea. Otra derrota más, recordemos lo que había sido la derrota jugando ante River, una goleada que sufrió la quinta división, e iba a llegar este segundo tanto de Thiago Pugliese para que la quinta división de Barraca Central se lleve 3 puntos importantísimos y poder sumar en la tabla, algo que necesita bastante el equipo guapo que está en las últimas posiciones. Y nos vamos a la sexta división, que iba a tener también un partido muy difícil con un empate ante Barraca Central. Pablo Altamirano que intenta buscar el remate, el desvío, un poco desviado ese remate, y después le queda a Miño, que nada le importó, Luciano Miño, el número 8 del rojinegro, que iba a terminar marcando el gol con ese remate desde afuera del área, luego del remate fallido de Pablo Altamirano para poner 1-0 a Newell's arriba. Cuando parecía que todo se iba al descanso 1-0, iba a llegar este error en salida y Barraca Central que termina aprovechándolo, este golazo que va por arriba de Lautaro Hulbe, el número 9, un golazo, un pequeño desvío previo en un defensor del rojinegro, pero este golazo para poner 1-1, para poner tablas en el centro de entrenamiento Jorge Grifa, en esta jornada en el centro de entrenamiento Jorge Grifa, donde repartieron puntos. Y nos vamos a las categorías menores que jugaron de visitante con resultados favorables en dos categorías y un resultado negativo. La séptima división, los dirigidos por Pomelo Mateo, que ganaron 6-0 con goles de Retamar, Silvetti, Montero, Calderone, Acuña y el otro en contra, y caída de la octava, Nano. Así es, fue caída 1-0 de la octava división rojinegra. Bueno, y la novena división de Lucas Saraceni, que terminó ganando Pérez Ortiz e Isla, los goles de la novena división. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más, porque se viene Central en La Cantera TV. La Picadita, tablas rosarinas, date el gusto. Envío sin cargo. Consultar zona 3413-040-726. ¡Vamos! Toda la vida es Sport. Sport 78. Rosarino por deporte. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cada vez son más los trámites municipales que podés resolver 100% online. Ingresá a rosario.gov.ar desde cualquier dispositivo. Evita traslados, filas y disfruta los beneficios de tener más tiempo libre. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Volvimos a encontrarnos, a bailar, a cantar, a honrarla, a disfrutar. Sumate a los próximos eventos consultando la agenda en rosario.gov.ar/cultura. ¡Hasta la próxima, Rosario! ¡Que Dios los bendiga a todos! Arriba la bandera, arriba Rosario, Municipalidad de Rosario. Bueno, nos metemos con Central, ya pasamos por Newell, nos metemos con el Canalla. Tenemos un invitado hoy, Bautista Lancidei, jugador de la séptima división de Central. Bauti, ¿cómo estás? El placer de tenerte con nosotros. ¿Qué hace, Agüe? El placer es mío. Bueno, nosotros contentos por tenerte acá. Nosotros siempre decimos vamos a hablar un poco de fútbol. Bueno, preguntarte por esta séptima división, ¿cómo están llevando este torneo? El otro día con un empate, bueno, ¿cómo la están pasando en este torneo? Y es un torneo que la venimos peleando, venimos remontando. No se nos dieron los primeros partidos, los resultados, pero siempre nos la rebuscamos y tratamos de dar lo mejor para todos, tanto sea en lo colectivo como en lo individual. Y la venimos peleando muy bien y la verdad que estamos mejorando gracias a eso. Bueno, Bauti, antes que nada, buenas noches. Y preguntarte, ¿cómo te venís sintiendo vos en lo que va haciendo este torneo? ¿Tuviste la posibilidad de convertir un gol? Bueno, más que nada también asistencias, pero ¿cómo te venís sintiendo vos en lo que va del año? No, la verdad que me siento muy cómodo. Tanto el equipo como mis compañeros somos un grupo muy unido. Nos queremos todos y yo creo que eso también es lo más importante dentro de un equipo. Que el grupo sea unido y se quiera. Pero yo me siento muy cómodo, tanto a lo futbolístico como en lo personal. Y muy contento también por eso. Bueno, ahí veíamos de fondo tu gol ante Aldo Civi. Bueno, preguntarte cualidades, a ver, si tendrías que definirte, ¿cómo te definirías? Ahí sin ser tímido, sin tampoco decir, no, bueno, me van a criticar por lo que diga, pero ¿cómo te definirías vos?
Y yo creo que soy un jugador que tiene muy buen uno contra uno, que puede jugar, maneja los dos perfiles, puede jugar por izquierda y por derecha, y muy decisivo a la hora de atacar. Bien. Teniendo en cuenta las características que decías recién, ¿qué jugador tenés como referente? ¿Qué jugador mirás y a quién te gustaría parecerte? ¿Del fútbol argentino? No, en general, del fútbol argentino, fútbol internacional también. Del fútbol argentino miro mucho a Barco, el de River. Y de Europa miro mucho a Neymar, a Mares, a Vinicius. Todos esos jugadores que le veo, tienen muy buen uno contra uno, mucho desequilibrio. Y yo creo que hoy en día en el fútbol el uno contra uno rompe partidos. Gana partidos, te define jugadas. Y es muy lindo también poder saber que sos un jugador muy desequilibrante y saber que sos capaz de ganar un partido. Bueno, recién definías jugadores con esas cualidades, pero quiero saber, porque a ver, en casa tenés un director técnico, ¿cómo es esa relación? ¿Qué es lo que te dice él? ¿Qué consejos te da? ¿Se habla de fútbol en casa? ¿Cómo es esa relación? Sí, hablamos día a día, todo el día hablamos de fútbol, de cómo estoy yo en central, de cómo la pasó él también en inferiores. Y siempre tenemos esas charlas que a mí me gustan mucho porque siempre me da consejos. Y tengo la suerte también de tener un papá que me ayuda mucho en la hora del fútbol. Y no todos tienen esa suerte porque claro, él lo vivió de otra manera. Fue jugador de primera y la verdad que es muy lindo cumplir ese sueño de debutar en primera. Te preguntaba, Agustín, por tu papá. Yo te pregunto por Alejandro. ¿Cómo es Ale Fernández como entrenador? Y es un técnico muy serio a la hora de hablar, pero también se toma, a la hora de joder, de cagarnos de risa, se toma las cosas también en serio. Y yo creo que es un técnico que nos puede dar mucho y que nos va a enseñar mucho a la hora de, como formador, de aprender ahora lo que va del futuro. Bueno, recién te preguntaba por tu viejo, bueno, ¿cómo es quizás un... A veces pasa, uno tiene un partido malo, hay muchas correcciones, él se enoja, te corrige rápidamente, no se hablan, esperan que pase un poco el momento o rápidamente la corrección, a escucharlo, a ver qué dice, porque es tu viejo y porque él ha jugado y quizás uno lo ve de otra forma. Pero ¿cómo es eso? Cuando se tiene un partido malo, ¿se lo escucha rápidamente al viejo? ¿Hay enojo de parte de él o esperamos un rato que se calme todo y después lo escuchamos? No, yo siempre trato de... cuando tengo un partido malo, de escucharlo a él, porque me corrige los errores de buena manera para que yo mejore. Y siempre me gusta que él me diga, yo prefiero mucho más que me diga los errores antes de que las virtudes que tuve en el partido. Entonces cada partido, las cosas que hice mal, las trato de mejorar en el próximo. ¿Y no pasa a veces eso de decir, hoy jugué un partidazo y no me dijo nada? Y decir, ¿qué más tengo que hacer? ¿Pasa eso o ya sabes cómo viene la relación? No pasa porque él siempre me dice, me felicita cuando juego bien, pero si no pasara no me preocuparía porque yo sé que juego bien, no me preocuparía. Hablabas, Bauti, recién de lo que es el grupo, de lo que son ustedes como compañeros, y por ahí me marcaban que vos sos como el más joven, no sé si te querés defender, si querés marcar alguno. Nada, sí, a mí me gusta joder, me gusta molestar, en el buen sentido, obvio. Me gusta hacer bromas, todo, pero hay varios también que joden ahí. Bueno, está, a ver, demos nombre. Está Bruno Pacinato, que nos vivimos cagando de risa. Está Giovanni Arriola, que le encanta joder y nos cagamos de risa entre todos. Ciro Armoa, Lauti Fernández y son varios los que te puedo nombrar. Pero sí, yo creo que soy el que más le gusta joder, le gusta molestar. Bueno, y eso hace al buen grupo, a que los entrenamientos sean más divertidos, se tome otra manera, y también la buena relación que hay afuera después se ve dentro de la cancha, es la fortaleza del grupo. Quiero preguntarte, porque pasaban imágenes también del clásico, cómo lo viviste vos, cómo lo vivió también el grupo. ¿Qué representa jugar un clásico de la ciudad? A ver, muchos dicen tal clásico, pero el clásico rosarino es único. ¿Cómo lo viven ustedes en inferiores? ¿Cómo es vestir la camiseta de Central en un clásico para enfrentar a Newell's?
No, sí, como vos dijiste, son de los partidos más lindos para jugar y es algo único porque no lo viví en todos lados. Se juega una vez al año y por supuesto que todos tienen ganas de jugar ese partido y los que juegan son unos privilegiados, por así decirlo. Y a mí me tocó, por suerte, jugar y estoy muy contento también por eso. Bauti, nos contabas antes de iniciar el programa que bueno, llegaste hace poco a Central. ¿Qué significa para vos vestir la camiseta de Central? No, me parece un orgullo muy grande vestir la camiseta del club que siempre fui hincha desde chiquito. Y mi papá siempre me decía que voy a representar, si llegaba a quedar en la prueba que hice, que voy a representar a Central, que ya me tengo que empezar a tomar las cosas más en serio, no como banco, que era un club más de barrio, así, sí. No. En Central de competencia es diferente, la exigencia es cada vez más alta, entonces mi viejo me decía que me empiece a tomar las cosas más serias, así y todo, y bueno, y quedé así. Bueno, ¿cuál es el objetivo en este año? También el objetivo a largo plazo, bueno, iniciabas esta entrevista, esta charla, diciendo que el sueño de jugar en primera división, pero bueno, ¿qué te pones a corto plazo y después a largo plazo como objetivo con la camiseta Central? Y a largo plazo, obviamente, poder debutar en primera. Y ahora a corto plazo, ir mejorando cada día las cosas que no me salen o que tengo que mejorar, poder disfrutar de lo que es el fútbol. Bueno, Bauti, nosotros te agradecemos, pero tenemos el compacto de Central, si te quedás a verlo, el compacto del otro día ante Defensa y Justicia. Vamos a lo que fue la jornada de divisiones inferiores de Central, jugando de local en Baigorria, con una jornada en la cual Central pudo conseguir buenos puntos, pero que lo decíamos recién, la séptima división teniendo un empate por 2-2, una categoría importante que arrancaba de esta manera, Nano. Sí, sí, con un inicio que para Central fue positivo, con esta situación que va a llegar, la atajada del arquero de Defensa y Justicia, Central que arrancaba un poquito mejor, una situación que no se podía terminar concretando. Aquí la infracción, la mano que va a terminar llegando, el remate de Ciro Armoa, el tiro libre ejecutado al ras del piso, trataron de desviarla algunos y la pelota se terminó metiendo. A los 18 minutos del primer tiempo, Central ya se ponía en ventaja por este remate de Ciro Armoa, el número 10 de Central, que es uno de los jugadores destacados que tiene la categoría de Alejandro Fernández. Después Defensa iba a tener la suya, se escapa por el sector izquierdo Lancey, el remate y termina atajando el arquero de Defensa, y va a llegar una situación, este remate, tiro libre, que va a llegar un desvío y el remate a los 41 minutos de Lautaro Jiménez para igualar transitoriamente el marcador en el partido en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria el sábado tempranito. Nos vamos ya a la segunda mitad, donde Central iba a empezar con algunas situaciones de peligro. Esta jugada combinada que termina llegando con un gol en posición adelantada. Después Central iba a tener una más antes de que bueno pudiera llegar otra anotación. Aquí el gol que decíamos en posición adelantada de Juan Pablo Frías, Defensa que se iba a poner en ventaja, iba a comenzar mejor este segundo tiempo. El remate de media distancia que va a terminar llegando a los 17 minutos de la segunda mitad. Diego Wagner, el número 9 del conjunto de Florencio Varela, que batía al arquero de Central y ponía en ventaja al conjunto visitante. Después va a llegar esta combinación y el remate de Juan Pablo Frías a los 24 minutos del segundo tiempo para lo que sería a la postre el 2-2 final en la séptima división, el conjunto dirigido por Alejandro Fernández. Bauti, ahí mencionábamos antes una categoría importante. ¿Cuál es el compañero que más sorprende en los entrenamientos, que a vos te gusta más y que, bueno, para que no se pongan celosos, podés mencionar varios? Y yo, que lo vivo día a día, yo creo que Joaquín Espina es un jugador que día a día mejora todo en todos los sentidos, sino no solamente como en los futbolísticos, sino también como persona. Después Tito Frías, ahí que mencionaba que hizo el gol, también es lo mismo que Joaco.
Y Lauti Fernández también, que juega de tres, me gusta mucho, es como también aparte uno de mis mejores amigos, como Tito. Me parece una persona excelente y como jugador día a día es impresionante. Bueno, y recién que Nano mencionaba el gol de Ciro, ¿qué? ¿Preparado? ¿Pateó mal por abajo? ¿Qué? Después en el festejo se decían algo, ¿cómo lo viste vos? Nada, yo creo que él pateó por abajo y a ver qué sale. Está bien. Y por suerte fue gol. Bueno, Bauti, te agradecemos por tu tiempo. Nosotros te deseamos lo mejor para lo que viene. Queremos, obviamente, todos los chicos que pasan por acá y todos los chicos que juegan tanto Central como Newell's, que le vaya muy bien. Agradecerte. De acá la cantera va a estar apoyándote y, bueno, desearte lo mejor para lo que viene. Da, igualmente a vos, gracias. Bueno, ahí estaba Bautista Lancidey, jugador de la séptima división, que pasó por la cantera TV y también repasábamos lo que fue el empate de la séptima división ante Defensa y Justicia. Y nos vamos a la octava división de Rosario Central, que jugaba en el segundo turno ante Defensa y Justicia. Nano, que empezaba también de esta manera. Sí, un partido que se iba a definir muy rápido porque Central saca del medio la situación que va a llegar por el sector izquierdo. Primero tapa el arquero de Defensa y en el rebote, a los 25 segundos, aparece Santiago Segovia para poner en ventaja al conjunto de Matías Lecky, que, como decíamos, va a definir rápido el partido, la historia, el conjunto que es uno de los únicos invictos del campeonato, que es el puntero, 35 puntos para la octava división. Va a llegar esta jugada, el centro, una serie de rebotes que se dieron en el área, y en todo ese marete va a llegar el remate para el gol. A los 11 minutos de Tomás Parodi, el número 9 de Rosario Central, que es uno de los goleadores del campeonato junto a Segovia, para poner el 2-0 y Central, que rapidito liquidaba la historia en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. Va a tener las suyas también Defensa y Justicia, la muy buena intervención de Leonardo Sosa, y aquí justamente Sosa se va a ir expulsado por esta infracción afuera del área. La tarjeta roja para el arquero de Rosario Central. Va a tener que hacer el cambio. Matías Lecky va a ingresar, o el que ingresó, mejor dicho, es Joaquín Mochetti, para ocupar los tres palos auriazules. Va a tener una buena intervención aquí el tiro libre y la gran atajada de Joaquín Mochetti para evitar la caída de su arco. En el segundo tiempo, Defensa iba a intentar llegar al descuento, va a tener esta situación de tiro libre, el cabezazo y nuevamente la intervención de Joaquín Mochetti para evitar la caída de su arco. Defensa que con el hombre de más se fue al frente, buscó poder llegar al descuento, pero nuevamente Mochetti impedía la caída de su valla. Central que va a tener alguna que otra situación en el segundo tiempo. Aquí no podía Tomás Parodi nuevamente para tratar de ampliar aún más la ventaja. El Halcón de Varela que seguía yendo en busca del descuento, pero mucho no iba a poder hacer, además de, a pesar de encontrar mal parado Central. Mochetti terminó siendo la figura para que Central le gana el 2-0 a Defensa y Justicia, el conjunto de Matías Lecky, que sigue siendo el único puntero. Nos vamos al partido de la novena división, el conjunto dirigido por Jorge Díaz, que también iba a tener una buena actuación. Va a llegar esta situación primero para Defensa. Central, que iba a tener las suyas, va a llegar el remate. Defensa que se iba a poner en ventaja a los 30 minutos del primer tiempo. Primero que nada, iban a llegar varias situaciones de ambos equipos. La buena tarea de los arqueros para evitar la caída de sus arcos. Y aquí va a llegar este centro y encuentra mal parada la defensa de Central. A los 30 minutos, Thiago Rojas desvía ese tiro libre y pone el 1-0. Para el conjunto visitante. Central, que no se iba a quedar atrás, va a llegar este remate y en el camino desvía la pelota a los 33 minutos. Valentino Felici para el empate transitorio del conjunto dirigido por Jorge Díaz. Allí vemos el festejo. Felici abrazando justamente al técnico de Central. Y nos vamos a la segunda parte, donde Central iba a tener varias situaciones. Este remate que iba a llegar, y en el rebote despeja en la línea el defensor de Defensa y Justicia. Va a llegar este centro
el desvío de Valentino Felici y la pelota que se va por arriba del travesaño. Y nuevamente Valentino Felici metiéndose en el área, jugando al centro para la aparición de Facundo García y el remate finalmente que llegaría de Valentino Felici a los 36 minutos del segundo tiempo para la victoria justamente de la novena división, el festejo de todo el grupo de los chicos auriazules para el triunfo, como decíamos, 2-1 de Central ante Defensa y Justicia en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. Vamos a repasar lo que han sido los resultados de las categorías mayores que jugaron en condición de visitante en Florencio Varela con el resultado de la cuarta división. La cuarta división de Mario Palealunga, que empató 0-0. La quinta de Fernando Lancidei, 3-3, Nano. Así es, y la victoria 2-1 de la sexta división, el conjunto dirigido por Javier García. La derrota de la sexta división con el gol de Franco Fagundes. Una jornada que para Central terminó siendo positiva en cuanto a puntos ante Defensa y Justicia. Bueno, y nos vamos a la próxima fecha con la recomendación de siempre, porque en Digital Sport estás a un clic de distancia a acceder al mejor producto. Digital Sport es el primer shopping online y es de Sport 78. Mirá. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda. A un solo clic y con envíos a todo el país. Bueno, y nos vamos a lo que será la fecha que viene. Vamos a presentar lo que va a ser Newell's jugando de local con las categorías menores en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Y bueno, las mayores jugando en Sarandí. Nano con Central. ¿A quién recibimos? Central va a estar enfrentando Unión. Las categorías mayores van a jugar en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria y las menores van a estar jugando en la capital de la provincia. Bueno, les agradecemos a todos por acompañar, como siempre, por hacer de este programa La Cantera TV el único y el primero en hacer la cobertura de ediciones inferiores, tanto de Newell's como de Central. En nuestras redes sociales tienen para repasar todo el contenido, tanto de las entrevistas a los protagonistas, los compactos de los partidos. Bueno, está todo en nuestras redes sociales. Nano, será hasta la semana que viene. Así es, Agus, nos encontraremos la semana que viene para analizar todo lo que haya dejado la jornada de inferiores de Newell's enfrentando a Arsenal y Central Unión. Bueno, será hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Esto es y esto fue otra jornada más de La Cantera TV. Gracias.